Bienvenidos al canal Green Hill en el país de los libros. Hoy los estudiantes del grado cuarto les contarán un poco de la historia del libro Selva. Yara es una niña y está buscando a su perra Lima, pero no será fácil para encontrarla, y con la ayuda de su primo Alan van a pasar situaciones difíciles y arriesgadas. En las que se contará la historia de su familia de la selva. Nos gustó porque es un libro que nos enseña a valorar a los animales, a los amigos y a la naturaleza, y nos enseña sobre la cultura de otras personas. En este libro viajaremos a lo profundo de la selva, y en la mitad de ella nos encontraremos a Yara y a su perrita Lima, dos amigas muy unidas hasta que un día se separan. Todo el mundo le decía a Yara que se rindiera, pero ella nunca lo hizo. Pasó día y noche, pero nunca la encontró, así que emprendió un viaje en la que se encontrarán muchas historias que le cambiarán la vida. Este libro nos enseña a superar los obstáculos que la vida nos pone y a ser valientes. Así que anímate a leer esta gran historia. Érase una vez una familia que vivía muy alejada de la ciudad. Ellos escondían muchos secretos de su pueblo. A medida que vayamos leyendo este libro, nos iremos llenando de mucha intriga y de amistad. Esta historia se trata de dos personajes. Una de una niña que se llamaba Yara y que vivía con su mascota, Lima. Pero en un día muy raro, Lima se perdió sin dejar rastros. Este libro me gustó, aunque sea triste o trágico. Pero este libro me enseña a cuidar los animales y a adorarlos. Una aventura emocionante. Este libro trata de una perrita llamada Lima, en el que hay aventuras emocionantes y curiosas. Ah, y algo más, que en este libro hay partes felices, conmovedoras y dramáticas. Oye, pero eso no es todo, también hay otros personajes. Yara, Yara es la dueña de Lima. Cuando Yara supo que Lima se había perdido, ella la estaba buscando desesperadamente, pero no la encontró. Le pidió ayuda a su primo Alan, la empezaron a buscar, pero ¿quieres saber si la encontraron? Te invitamos a leer este libro. Yara es una niña que vive con su familia, mamá, papá, hermano y su perrita llamada Lima. Lima es dulce, cariñosa y un día se perdió en la selva. Yara la buscó por mucho tiempo e intentó hacer varias estrategias, pero no pudo encontrarla. Alan, su primo, y Yara se lanzaron a la aventura en busca de Lima, que los llevaría con sorpresas inesperadas. Este libro está lleno de valores, como la lealtad y el compromiso. Este libro también nos gustó mucho porque es mágico. Cuando tú lo lees, sientes que estás dentro de él. Esto ha sido todo por hoy. Anímate a leer este libro y no olvides suscribirte y darle un like.